Yo llevo 36 años en la docencia como profesor de diferentes escuelas de entrenadores. No conozco nunca un curso donde haya mayoría de mujeres que de hombres. Y aquí se cumple. Pero sí que es muy importante el trabajo que se ha hecho para que haya más alumnas. Hay que agradecer a Movilla, a Juan Pedro, a Mecania y a Marcos que esta captación en mujeres haya tenido la capacidad de decisión para que den un paso importante en ser entrenadoras y ocupen los banquillos de fútbol de Madrid. Lo que se pretende con el UEFA C, que es el nivel inicial en la formación federativa, que como sabéis, hace en breve se ha comunicado que a partir del 1 de julio en la Federación Madrileña va a ser obligatorio hasta la categoría de cadetes. Es el primer escalón en la formación federativa, en la formación de UEFA, ¿no? UEFA persigue sobre todo el dotar de conocimientos y de capacidades a los alumnos en una etapa muy inicial como entrenador para que atiendan las edades más tempranas, ¿no? El alumno o la alumna durante 6 meses va a estar acompañado por un tutor del club, un tutor del curso de nuestra escuela de entrenadores que le va a ir guiando en su crecimiento como entrenador. Es un salto diferencial el hecho de que desde el primer día de clase ellos ya han empezado a trabajar, en este caso en vuestro culo, en la escuela de AFE de la Lipa, con equipos de esas categorías donde en un futuro van a trabajar. En Madrid podemos presumir que los campeones de Europa y del mundo con nuestra selección han salido de la madrileña, o sea que vamos a por ello y que muchas de ellas y de ellos sean ese estandarte de nuestra formación.